diría la glema. Sí. La glema que va al negativo. De aquí sale el negativo. Y de aquí iría también a los motores. Aquí estarían los motores. Aquí voy a hacer un círculo como si fuera un motor. Y esto es negativo, vale. Y esto es positivo. Bueno, aquí me falta el puro interruptor. Esto sería el esquema de las, vale, pilas. De las pilas, hostia, tú me llamas. De las pilas iría al común. Sí. El positivo iría al común, que es este. De esta salida iría al panel solar. Y sí, esta salida va al positivo del motor, pero antes pasa por el interruptor que tenemos en el coche. Proseguiremos con el conexionado y la programación. En el comienzo de la programación hay que seleccionar qué pines del Arduino servirán para el sensor de proximidad y qué pines para el driver de motores. Como se ve en el pin 12 sondeo y el pin 11 eco son para el sensor de proximidad. En la imagen se verá el conexionado correspondiente con el sensor. Y el motor utilizará los pines 6 para que el motor 1 avance, 5 para que el motor 1 retroceda, 10 para que el motor 2 avance, 9 para que el motor 2 retroceda. El cableado correspondiente se ve en la siguiente imagen. A continuación veremos el Void Setup. Aquí determinaremos de los pines que hemos seleccionado anteriormente cuáles serán entradas y cuáles serán salidas. Serial Begin se refiere a que el Arduino anotará información de lo que nosotros necesitemos en una pantalla emergente del programa. Más adelante apreciamos el Void Loop. Aquí se verán las acciones que hará el Arduino. Al comienzo de la programación veremos el funcionamiento del sensor de proximidad. Emite una luz cada 10 microsegundos y luego se apaga. El tiempo que tarde en rebotar la luz será la forma de calcular la distancia de los obstáculos. Aquí encontramos Serial Print Duration, que será encargado de mostrar la distancia del objetivo, y nos encontramos con el comando IF. Este comando muestra que si el sensor de proximidad no detecta nada, si la distancia es menor de 100, el coche continuará avanzando. Pero si la distancia que calcula Arduino, es decir, distancia más 100, girará para cambiar el rumbo y buscar otro camino donde no tenga obstáculos. Este programa, al estar en Void Loop, será un ciclo infinito.